nos ofrece trabajar con poliamida, sublimar algodón con poliamida, es que la poliamida se va a pegar únicamente donde está la tinta. Aquí pueden ver que la parte donde no tiene tinta no tiene absolutamente nada de impresión, ¿no? No hay ninguna plasta ni nada. Y aquí donde es una plasta, pues sí logra ver tacto, ¿no? Si lo pueden notar en el icono del corazoncito de Instagram, la parte roja tiene poliamida porque tiene tinta, y el centro, que se viene siendo un corazoncito blanco y un número uno, ahí no hay poliamida. Entonces podría decirse que es muy favorable, porque si uno lo ve de primera mano, pareciera ser en serigrafía. Es excelente, la verdad. Voy a trabajar con la Boxer. En este caso metí el raso americano y preplancho. Tengo aquí unas impresiones del proyecto pasado. Están hechas en papel bond. Y simplemente voy a sublimarlas. El resultado viene siendo un sublimado sobre un sintético muy bueno, listo para convertir en parche, pero vamos a meter las otras telas también. Así que toca el turno de meter este sintético. La verdad es que no me acuerdo si es un raso o un tergal, vete tú a saber. O lo agarré en la zona de las cortinas, no recuerdo bien. Pero es hora de meterlo también. Y ya salió esta tela también. Así que toca el turno de meter la que vamos a sacar sobre la tela de algodón. Y para eso ya tengo listo mi poliamida. Y una vez espolvoreada la poliamida, la pongo en mi plancha a que se endurezca un poquito. Un par de minutitos después, cuando ya está la poliamida caramelizada, ya la podemos pasar a la impresión. En este caso yo voy a recortar esta parte de aquí, porque reciclé una hoja viejita, y vamos a ver cómo queda el resultado. Y una vez sacado de la plancha, tengo un trapo mojado. Lo que voy a hacer es, por medio de golpecitos, humedecer el papel. Lo único que me interesa es que el papel se moje. No me interesa mojar la prenda. Y espero unos minutos a que el papel haga su trabajo.